subidas y bajadas de hormonas y de ese tipo de cosas. Ritmos estacionales. ¿Quién maneja algún ejemplo de ritmo estacional? Ninguno. ¿El cambio del pelo? El cambio del pelo sí, no, en los humanos no. Pero el cambio del pelo sí es un ejemplo de ritmo estacional, pero los humanos es un poco... Los humanos, ¿tú crees que estamos sometidos al cambio del pelo estacionalmente? Yo creo que no, pero sí es verdad que para algunas especies de animales puede ser un ejemplo. ¿Alguno más? Yo voy a proponer un ejemplo de ciclo estacional. El peso. Voy a poner un ejemplo, además, muy concreto que todo el mundo va a entender. El peso es un ritmo estacional porque funciona siguiendo los dictados de la operación bikini. Cuando se acerca la primavera, me pongo a adelgazar para lucir palmito en la playa, y luego, a partir de que se ha pasado la época de lucir palmito en la playa, me dedico a engordar con su máximo en las comilonas navideñas. Sí, no os veáis, es cierto. ¿Cuál es el ritmo estacional del peso de verdad? Ese es el que hacemos trasladándolo a nuestra sociedad. ¿Con qué tendrá que ver el ritmo estacional del peso? Con la cosecha y... Evidentemente con los ritmos del resto de la naturaleza. Las poblaciones que tienen modos de vida tradicionales están muy ligadas a la naturaleza. Y la naturaleza en estas latitudes es estacional. Produce en una determinada época la que hay que generar excedentes para poder tener recursos durante la época en que la naturaleza no es productiva. Todo el mundo entiende ese tipo de mecanismo y vemos que es algo cíclico, que es lo interesante de lo que estamos hablando. Yo por ciclo entiendo cualquier cosa que funciona siguiendo ese tipo de gráfica, que pasa por el cero, alcanza un mínimo, luego alcanza un máximo, luego vuelve a pasar por el cero, y ese ciclo se va repitiendo durante los periodos de amplitud que corresponden, sean diarios, mensuales, estacionales o lo que sea. Así que vamos a ver qué tipo de ritmos están influyendo en nuestra manera de funcionar. Yo tengo aquí algunos ejemplos, unos más curiosos que otros, unos más divertidos que otros, que espero que sirvan para ilustrar esta cuestión. Por ejemplo, ahí dice, frecuencia de encuentros sexuales en los jóvenes parisinos. Y vemos que los encuentros sexuales van disminuyendo en invierno hasta tener un mínimo más o menos en enero-febrero, o sea, ahora. Así que nada, ánimo, porque a partir de ahora va a ir todo mejor. Vemos que va subiendo y tiene un máximo más o menos en septiembre-octubre y empieza a caer en picado otra vez hasta que llega enero-febrero. Y esto se repite un año detrás de otro con una regularidad pasmosa. ¿Alguien ve algo raro en ese gráfico? ¿Algo llamativo, algo curioso? El dato típico de julio o agosto. Bien, Dani, perfecto, recibido tu mensaje. ¿A qué crees tú que se debe el dato atípico de los meses de máximo calor en pleno verano? Más que las vacaciones y el desplazamiento. Pues evidentemente, porque el estudio de los encuentros sexuales en los jóvenes parisinos contemporáneos se realiza a partir de encuestas. Y aquí me imagino que todo el mundo tendrá algo que ocultar del verano. Es sospechoso cómo se concentran esos tres picos inferiores en meses de pleno verano que coinciden generalmente con los periodos vacacionales. ¿Y qué tal te has portado en verano? Uf, yo estupendamente. Yo me he portado de maravilla. Nadie parece confesar ese tipo de cosas. No me explico por qué, si no, esta línea no sigue una trayectoria recta y además esa curiosidad, esa particularidad dentro del ciclo se da siempre en los mismos meses. Yo no tengo otra explicación. A mí me da la impresión que eso debe tener que ver con las propias encuestas y con el método de obtener la información. Probablemente me equivoque, pero me llama mucho la atención esa discontinuidad o esa irregularidad dentro de los ciclos, porque el resto parece funcionar muy bien de manera cíclica. Vamos con otro ejemplo. Número de nacimientos mensuales en Francia en miles. Bueno, ahí hay que ver que esto tiene una tendencia general. Este principio de los años 70 desciende mucho, pero luego más o menos parece que aquí se superponen varios ciclos distintos. Ese tipo de ciclos que pasa por un máximo y un mínimo, y luego otro máximo y otro mínimo, y otro, y otro, y otro, y otro, sería, en mi opinión, algo de tipo anual. El número de nacimientos podría estar sometido a un ritmo anual. Pero además está sometido a un cambio a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. De manera que aquí parece que la natalidad está creciendo, aquí disminuye un poco, vuelve a crecer y cae en picado los años 70. En el caso este concreto, en Francia, que son los datos que estamos observando. Creo que con esto se puede ilustrar más o menos que es verdad que hay una serie de ritmos a los que nos vemos sometidos los humanos y que tienen cierta constancia en el tiempo. O sea, que son consistentes con el paso del tiempo. Pero hay muchísimas más variables
de este tipo de funcionamiento en las que nosotros vamos cambiando. No todas tienen que ver con este tipo de ritmos. Hay algunas que tienen que ver con otras cuestiones. Pueden tener que ver con el estado de salud. Pueden tener que ver con el lugar de residencia. Yo hoy no he traído un libro del que solo leo un párrafo en este momento en clase, porque en función del lugar de residencia o de lo mismo, de las tradiciones culturales o de las costumbres culturales, hay un ejemplo buenísimo. No sé si recordaréis que yo en la primera clase nombraba a un antropólogo, André Langanet, de la Universidad de Ginebra, aquel que decía que el hombre no desciende del mono, que es un mono. Una frase que a mí me llama poderosamente la atención. Pues ese hombre describe en uno de sus libros lo que les ocurre cuando van a medir la potencia muscular de una población de pigmeos. Entonces se van a las selvas del Zaire, a las selvas del Itu, a ver a esta población de pigmeos, y para medir la potencia de los músculos les ponen ni más ni menos que una bicicleta estática. Una bicicleta estática para nosotros es un aparato del infierno, porque, bueno, puede que no lo entendamos muy bien, pero realmente sabemos en qué consiste, sabemos en qué es una bicicleta sin ruedas en la que uno pues hace deporte y suda, esas cosas que se hacen en los gimnasios. Sin embargo, si nosotros trasladamos una bicicleta estática a las selvas de Ituri y tenemos la ligereza de invitar a los pigmeos a que se suban en la bicicleta estática para medir su potencia muscular, pues nos podemos llevar una sorpresa. Lo que describe este hombre en esos párrafos que suelo leer en clase es que ya de por sí es chocante para un pigmeo un aparato en el cual un esfuerzo, que a veces es muy grande, solo sirve para mover una agujita en un reloj, que es la aguja esa de la velocidad a la que vamos en la bicicleta estática. Pero es que si además esa bicicleta está puesta en la selva, aquello es un artefacto absolutamente inútil. O sea, el concepto bicicleta que nosotros tenemos aquí, donde hay calles asfaltadas y vivimos en un medio más o menos llano, más o menos despejado, probablemente los pigmeos no lo tengan asimilado en su interior, hasta el punto de medir lo que pretende medir el investigador, que es capaz de cargar hasta la selva de Ituri con una bicicleta estática. ¿El resultado de la investigación cuál es? Pues que los pigmeos son bastante deficientes. Olvidan a un bebé en la incubadora y los padres no lo quieren porque está muy hecho. El bebé ha salido de la incubadora tras 35 años siendo atendido por las enfermeras, a las que pedía que le echaran un poquito de pacharán en el biberón. Ha sido el titular más impactante del día, pero hay más noticias. Una señora de Alcorcón pierde un autobús. El vehículo, que no tenía ni un año, es un autobús de la marca MAN, modelo NL243, valorado en 60.000 euros. Vale, que me he perdido, culpa mía, pero llevo un montón de rato y ahora es él quien no aparece. El ayuntamiento advierte a la señora de que tendrá que pagar el vehículo si este no aparece. Y terminamos este breve repaso informativo con una última hora. La Comunidad Valenciana crea una aerolínea sin vuelos para el aeropuerto sin aviones de Castellón. El viaje que imagino. Los billetes sin destino se pondrán a la venta esta misma semana. Esto es todo por hoy. Ya saben que la actualidad del mañana continúa en elmundotoday.com. ¿Dónde están? Hay una cosa en España que se llama un CAR, Centro de Alto Rendimiento Deportivo. ¿Dónde están? ¿En Sierra Nevada? En Sierra Nevada, pues, evidentemente. Si los tenistas de la Davis quieren lograr mayor transporte de oxígeno, lo que hacen es irse al CAR de Sierra Nevada y trabajar a 2.500 metros, a 2.200, no sé exactamente cuál es la altitud, pero está en la parte más alta de la estación de aquí de Sierra Nevada, no en los picos, en la parte más alta de donde está la ciudad, por decirlo de alguna manera. Lo que hacen allí es generar mayor concentración de glóbulos rojos. Eso tiene un problema, aparte de que es ilegal. Más bien chido. No, entrenar en altura no es ilegal, ¿eh? Lo que es ilegal es entrenar en altura, sacarse una bolsa de sangre, dejarla en una nevera y cuando uno se va a competir al llano, meterse esa sangre con mayor concentración de glóbulos rojos. Eso es lo que está prohibido. Entrenar en altitud no está prohibido. Aumenta la densidad de la sangre. ¿Y qué es lo que ocurre cuando aumenta la densidad de la sangre? Pues que puedes tener subidas de tensión, supongo, o trombos y cosas así. Ah, trombos o algo. De todo esto, los deportistas, y aquí ya me salgo un poco en el contenido de la asignatura, se dieron cuenta porque hubo un buen señor que se llamaba Simpson, si no me equivoco, que en una subida que se llama el Mont Ventoux, muy típica, pues el señor se murió en plena subida. Porque tenía una sangre con tantos glóbulos rojos que el corazón ya no fue capaz de darle movimiento
para el circuito. Entonces, cuando se murió Simpson, si no me equivoco, pues cuando se empezaron a preocupar los deportistas de esta cuestión. Porque, claro, aumentar el número de glóbulos rojos por volumen, lo que hace es aumentar la densidad de la sangre, con lo cual el motor, la bomba que impulsa esa sangre, tiene que ser muy potente. Porque si no, no hay manera de mover aquello. Hoy justamente es este parámetro el que permite a los que controlan el doping parar a los ciclistas y no dejarles competir. ¿Sabéis lo que es el hematocrito, verdad? Concentración de células con respecto al plasma, porcentaje de células y plasma. Es lo que hacemos en fisiología, poniendo la sangre en una centrífuga y se separan las proporciones. ¿Sí? Bueno, pues cuando eso pasa del 45%, que es el valor que se interpreta normal en los humanos, tienen prohibido competir. Tienen prohibido competir porque sí, hay muchos espectáculos, como siempre el espectáculo no siempre se desea. El espectáculo a lo mejor va más allá de lo que se pretende conseguir con el propio objetivo. Así que en Bosnia hay una serie de regulaciones que nuestro organismo puede poner en marcha para modificar de alguna manera la manera de funcionar que tenemos en función de las condiciones en las que estamos. Todas estas cosas no son gratis, evidentemente. Todo esto se paga y se paga en algunas consecuencias. Probablemente os suene que la gente que vive en altitud puede tener un crecimiento normal. Crecimiento retardado, que si las condiciones se revierten, puede llegar a alcanzar la misma talla media adulta que de cualquier población. Pero en general, las poblaciones que viven en el alto y en el llano, cuando comparamos la estatura media, son ligeramente más bajas las del alto que las del llano, a pesar de ser de la misma región del mundo y de tener una herencia genética más o menos común o parecida a la nuestra. ¿Alguien le suena a algún otro tipo de ajuste que se dé en estas condiciones? ¿Mayor irrigación? ¿Edad de menarquía? La maduración sexual. La maduración sexual también se retarda. Se retardan muchas cosas que en el fondo tienen que ver con este funcionamiento. Entonces, lo que hacemos nosotros no es cortar el crecimiento y no dejarlo correr. No cortamos la maduración sexual, simplemente lo que hacemos es más largo el periodo para que poco a poco se vaya consiguiendo el ajuste. Ya digo que todo esto es reversible. Vamos a entrenar con el llano, me llevan de niño a altura. Desarrollo un modo de vida propio de la vida en altura. Pero cuando soy adolescente me vuelven a bajar al llano y probablemente llegaré a la misma talla media que la de mi población de origen. Porque sufrí un ajuste y ese crecimiento que he tenido retardado durante un periodo, luego lograré acelerarlo para conseguir la potencialidad estándar o la potencialidad general de mi población. Vamos a ver más efectos de este estilo. Ya hemos hablado hace unos días de la pigmentación y de cómo la pigmentación tenía que ver con la latitud. Poblaciones de piel más oscura viven generalmente cerca del Ecuador, zonas intertropicales. Las poblaciones con colores más claros viven en los extremos, a latitudes más altas, sean hacia el norte o hacia el sur. Recordaréis el mapa ese en el que hablábamos de las distribuciones y el planteamiento de los hacía de si los americanos habían colonizado América y se habían colonizado los colores. Porque si no, aquello daba la impresión de que la respuesta del color de la piel del ambiente era una cosa bastante rápida. Bastante rápida y bastante superficial. Tiene que ver con la superficie, que es la interfaz entre nosotros y el ambiente. Entonces, lógicamente, lo primero que responde será lo superficial. Pero hay alguna cosa más que pensáis que puede tener que ver con nuestro funcionamiento y con cambios de latitud. La temperatura es algo que nos afecta a nosotros, pero es algo externo a nosotros. No, yo me refiero a algún tipo de efecto fisiológico humano que pueda estar condicionado por la latitud. La temperatura es una cosa, nuestra temperatura corporal, yo creo que no. Nosotros tenemos una misma temperatura corporal de buen funcionamiento. Pero ahora no vamos a meter con eso de la temperatura, lo podemos aplazar un poco. Yo creo que tengo otro ejemplo que puede servir, que es la resistencia a los cambios. Nadie ha oído hablar de la posibilidad de que el cambio climático pueda afectar a la distribución de nuestras resistencias a patógenos. Porque resulta que determinado mosquito, determinado vector que usa los parásitos para transmitirse, pues extiende su rango de latitudes en el que está funcionando y poblaciones que antes estaban exentas, estaban al margen de la distribución de esas enfermedades, al cambiar el clima y estar en un lugar en el que pueden desarrollarse el vector del patógeno, acaban estando sometidos al patógeno. Así que la latitud puede estar influyendo en que determinadas resistencias a patógenos se consoliden dentro del patrimonio genético que constituyan un factor de selección. Bueno,
si somos ortodoxos en el evolucionismo, pues lo que ahora entendemos como evolución, pues que haya una presión de selección que tenga que ver con agentes patógenos para que se fijen unas paredes. Tenía entendido que la susceptibilidad a los agentes patógenos iba muy relacionada con los inicios de la ganadería, de la agricultura. Sí. Creo que, bueno, no es independiente tampoco de la latitud de eso. No, no es independiente. Lo que pasa es que es un efecto mucho más general. Hablaremos de eso cuando lleguemos a América. Pero si queréis, os hago ya un avance. Voy a traer aquí la opinión de un señor que se plantea por qué los europeos conquistamos, en esos términos lo dice, por qué los europeos conquistamos América y no los americanos conquistaron Europa. Y habla de una serie de ventajas de partida. Las ventajas de partida tienen que ver con la convivencia con animales y el desarrollo de resistencias a las infecciones. Sí, es lo que es Ya retallaron, justamente. ¿Eh? Un libro muy bonito que se llama Armas, Gérmenes y Acero, que recomiendo a cualquiera que tenga un interés particular en esta asignatura, porque es premio Pulitzer, nada menos, ¿eh? O sea, que es un libro bastante famoso, bastante traído, llevado, y además está reeditado en español hace relativamente pocos años, 3 o 4 años, porque era una obra de estas agotadísimas que era imposible encontrar, y con ocasión del segundo libro que ha publicado, que se llama Colapso, como es el segundo libro que ha publicado en esta temática, se ha hecho una nueva edición del primero. O sea que ahora se puede conseguir más o menos en la librería. Armas, Gérmenes y Acero. Poder apuntarse. Además, ya les daríamos el doctor. Y lo traeremos con ocasión de América, porque él dice que hay algo en el fondo de esto que discutimos ahora, de la resistencia a los patógenos. Evidentemente, por el título, todo el mundo podrá imaginar que para Diamond hay más cosas aparte de los patógenos. Pero que haya más cosas aparte de los patógenos no quiere decir que esto tenga menos importancia.